pues una obra del museo. Sí. Porque vos la gestionás en los ellos, como lo que hace Doris Salcedo, ella hacía, antes hacía esto. Sí. Sí. De apropiarse de situaciones así como dolorosas, en su primera parte de la obra es así. Pero bueno, estaba haciendo ese símil. En este caso también hay una instalación, una creación artística aquí. ¿Vos le pondrías nombre o cómo? ¿Cómo lo mencionamos? A esta parte de esta recuperación y luego eso se llama producción, ¿no? Que ensamblas allí los elementos. ¿Cómo le podríamos llamar? Pues yo no sé artísticamente cómo le llamé a eso. No, pero vos, ¿cómo si le pones nombre o no? ¿Cómo lo No. mencionas cuando las personas No, llegan? solamente es, este es el, un mes después, siempre le pongo un mes después del estallido social. O sea, porque fue al mes. O sea que a un mes todavía estaba la intensidad del dolor, de la muerte. ¿Y vos por qué hiciste esa mujer, ven? Es que es como muy, es clásica. Yo cuando la vi me llamó la atención porque ¿Sí? parece una obra clásica, sí. ¿De dónde Porque te salió esa idea de es que hacerla? ese coso lo encontramos allá en el Dollar City y creemos que no era del Dollar City. O ¿Qué cosa, sea, ven? esa mano. Ya. Esa mano la encontramos allá. Pero creemos que no hacía parte de la propiedad del Dollar City. Sino que como ahí, días después, las personas que viven en la calle, que recicladores, iban y llevaban más residuos allá, afuera del Dollar City. Porque a ella no le encontramos ni quemada. Bueno, aunque hay unos elementos que no están quemados. Pero no hay un indicio de que allí existieran maniquís. Y entonces terminamos haciendo pues la. Porque es que eso lo esa instalación se hace ahí porque así como está la recogimos. No es que nosotros pusimos a moldear, no, no, así. El juego hizo todo el trabajo. Listo, porque esta es bien fuerte, ¿no? Sí. Entonces está la instalación del Dollar City. Está, por ejemplo, está los elementos personales, ¿no?